digitalización proposamen integral. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Alonso y soy el responsable del vertical de educación dentro de HP. Tengo la suerte de contar hoy con otros compañeros míos en la aventura de viaje, que es el apasionante mundo de la educación. Llevo en HP 20 años y en educación 8 añitos. Conozco a alguno de vosotros. Agradecer a las jornadas pues, que nos den la oportunidad de participar una vez más en estas sesiones. El primer mensaje que les quería trasladar es que intenten sacar de la cabeza el HP del mundo de los dispositivos. O sea, HP es una compañía de tecnología, pero con dos verticales claramente identificados. Uno es sanidad y otro es educación. HP se creó hace 75 años en la Universidad Americana de Stanford y el primer cacharrito que hicimos fue el osciloscopio de audio con el que se hizo la película de Walt Disney Fantasía, que muchos de vosotros recordaréis. Desde entonces HP tiene una relación muy, muy fuerte a nivel mundial con todos los estratos de la educación, ya sea en educación infantil, en educación secundaria, pública, privada o universidades. Intentaré contar algunas anécdotas, pero prueba de ello es que, por ejemplo, el cerebro de nuestras impresoras los hacen universidades de la Universidad de León, estudiantes de la Universidad de León. Entonces, nosotros tenemos observatorios tecnológicos repartidos por las universidades españolas creando productos y creando patentes de innovación. Por ejemplo, en San Cugat tenemos un site en Barcelona de 3.000 empleados que crean constantemente patentes a diario. La evolución que ha sufrido pues, HP en España y HP a nivel mundial alrededor de la educación y de la innovación es tremendo. Les cuento una anécdota, por ejemplo, hace 10 añitos en San Cugat era una empresa logística que hacía todas las impresoras de Jet para el mundo. Hacían las impresoras de Jet, las metían en cajitas y las mandaban para todo el mundo. Había 3.000 y pico empleados. A día de hoy tenemos 2.500 empleados que son ingenieros de I+D+I de más de 50 nacionalidades creando patentes para HP a nivel mundial. Y esa es una de las cosas que hace HP por la educación, hace HP por la innovación y un poco enlazando con el mensaje de Armando de buscar esa excelencia, ese desarrollo de ciencias, ese desarrollo de STEM que nosotros desde compañías tecnológicas, HP y otras compañías que están representadas hoy aquí con ustedes, pues intentamos fomentar desde nuestros más profundos sentimientos. Un mensaje que les quiero lanzar, nosotros tenemos un programa a nivel mundial que se llama NETA, se llama National Education Technology Assessment, que lo que hace es que HP junto a otras entidades institucionales tremendamente potentes a nivel mundial, el Global Economic Forum, UNESCO, etc., es capaz de aterrizar en un país, una institución o una escuela y utilizar determinados termómetros para saber exactamente qué es lo que tiene que hacer ese país, esa escuela o esa institución educativa para mejorar sus resultados, ya sean resultados académicos o resultados institucionales. Esto se llama NETA, lo estamos desarrollando en determinados países, pues Colombia, Fiji, Ecuador, Australia, Estados Unidos. Y hoy vamos a haceros una representación, a continuación la hará mi compañero Fernando, de un NETA que realizamos para centros educativos en mucho más pequeño nivel. Es decir, entendiendo cuáles son las metas institucionales, las metas pedagógicas, cómo funciona la red, cómo está la comunicación con las familias, cómo está el proyecto pedagógico tecnológico, somos capaces de analizar todo ese ecosistema, todo ese entorno y ofrecer unas soluciones a medida, un traje a medida para ese centro educativo. Entonces, el mensaje es, nos preocupa mucho la educación, nos preocupa mucho el proyecto de centro educativo, lo que hacen los gobiernos, lo que hacen las instituciones, y luego, evidentemente, desarrollamos una capa tecnológica muy importante que permite cumplir todos esos objetivos. Dentro de estos proyectos, además del NETA, hace poquito, la semana pasada, en BET, BET es la feria más importante que existe de educación, fue celebrada en Londres la semana pasada, algunos de los que estamos aquí tuvimos la fortuna de estar, y hemos lanzado un producto que al final es, una vez más, pues esto, un termómetro que utilizamos utilizando todo ese business analytics, todo ese gran manejo de datos alrededor de la educación, y lo ponemos en marcha de una institución para entender las metas pedagógicas, las metas institucionales. Darle al botoncito y entender cuáles son todas esas recomendaciones que tenemos que seguir. Esto fue lanzado la semana pasada en BET. Otro mensaje que os quería lanzar, un poco también enlazando con lo que ha dicho Armando, el desarrollo de la programación, las ciencias en cualquier etapa de la educación. HP a nivel mundial lidera las olimpiadas de programación más grandes que existen en el mundo.
Yo llevo en educación 8 añitos, levanté la mano hace 4, esto se celebra desde hace ya muchos, muchos años, y tuve la suerte de traerlo a España. Lo hemos celebrado en Barcelona, lo hemos celebrado en León, lo vamos a celebrar en Madrid, y os reto, yo le he dicho a Xavi y al resto del equipo que vamos a hacerlo aquí, vamos a intentar traernos las Olimpiadas de Programación a Bilbao. Entonces quiero poneros un vídeo para que veáis un poco lo que representa y las dimensiones que tiene el proyecto. Estamos hablando de chavales de 14, 18 años, esto se hizo en toda la escuela pública de Cataluña. Y al final los ganadores del concurso, es apasionante ver a los chavales, toda la motivación que ponen. Esto, perdonamos, estamos en ello. Esto a los profesores también nos pasa, ¿eh? ¿Eh? Y la red no funciona. Pero llamas a los alumnos. Pero llamas a los alumnos que te ayuden. I'm so, so excited and proud, actually, on this second edition of Quad Wars. The event is going unbelievably well. Great reception, a lot of kids, a lot of professors. Una serie de conferencias para los centros educativos. Hablamos de la importancia de la comunicación con las familias, de las habilidades que ha comentado Armando antes. Establecemos una serie de ponencias en paralelo que sean interesantes también para los centros. Ese es el centro de San Cugat de HP Barcelona, que os decía que ha sufrido una terrible transformación. Happy atmosphere, right? Muy bien, ha sido una buena experiencia y nos lo estamos pasando muy bien. Y evidentemente los ganadores son becados y participan en Olimpiadas de Programación a nivel mundial, viajan a Estados Unidos, etc. etc. O sea, es un programa bastante institucionalizado. La competición ha sido bastante intensa. Sí, ha habido ese nerviosismo al principio de a ver cómo lo hago, y creo que ha sido una experiencia muy interesante. Bueno, lo más importante de todo esto es que muchos de los proyectos que los chavales hacen luego evolucionan en proyectos reales que las empresas demandan, y ahí conseguimos conjugar todo el mundo estudiantil con la empleabilidad que comentaba Armando. Entonces, os reto a traer el Code Words aquí. Yo estaría encantado de participar. Mañana lo hacemos, ¿no? Ya está, ¿no? Organizado. Xavier, José Ignacio, os retamos a traer el Code Words aquí a Bilbao. Entonces, una anécdota, es que no puedo evitar contarlo. El centro de San Cugat, yo os invito, si alguna vez vais a Barcelona, organizamos alguna excursión, me encantaría que lo vierais. O sea, todo el mundo de la impresión que HP y de la innovación que hace alrededor de San Cugat es espectacular. Algunos datos es, yo recuerdo cuando era pequeño que fui a la fábrica de donetes y no lo puedo olvidar. Pues ahora de mayor me pasa eso con la fábrica de HP. O sea, hay cartuchos de impresoras que son como toda esta mesa y es solo un color. Máquinas que te hacen todos los libros de Santillán a nivel mundial con un solo botón. O cualquier solución de impresión que vosotros tengáis en la cabeza y que penséis, ¿cómo se hace esto? Las máquinas de Coca-Cola con vuestro nombre, el empapelar un estadio de fútbol entero, los vinilados de los aviones, etc., etc. Entonces, toda esa parte se llama la parte de artes gráficas de HP. Nosotros la estamos llevando también a un entorno educativo.
Y esto es muy curioso, porque luego hablaremos un poquito, tenemos un programa junto a Microsoft que se llama Reinvent the Classroom, y al final estamos hablando de si las necesidades de los chavales cambian, si la manera de enseñar cambia, si las tecnologías cambian, ¿por qué los espacios no lo van a hacer? Entonces ahí entra toda una parte de redistribución de espacios, redistribución de imagen, en la cual HP tiene mucho que decir. Y contamos con la fortuna de contar con partners como Microsoft, como Intel, como Smart, para acometer todo este proyecto que se llama Reinvent the Classroom, que también os invito a que investiguéis en las redes sociales. Y al final todos estos proyectos de innovación alrededor de la educación y la de pedagogía, fijaros que todavía no he hablado de nada de dispositivos, ni nada de máquinas, ni nada de nada. Al final, pues lo que permiten es esto. Un aprendizaje personalizado, un aprendizaje flexible, un aprendizaje adaptativo. Y en todo esto, como bien decía Armando, la tecnología tiene mucho que decir, muchísimo que decir. Y HP ahí está invirtiendo mucho para que su tecnología sea la tecnología específica para educación. Y este es el segundo consejo que os quiero lanzar. Cuando penséis en tecnología, solicitar tecnología para educación a través de partners específicos de educación que entiendan vuestras necesidades, ¿vale? Y que sepan acometer un proyecto educativo. Y ese es el mensaje que os quería lanzar. Entonces, nosotros a estos productos de educación los llamamos Education Editions, ¿vale? Entonces, HP tiene 1000 portátiles en el mercado. Buscar los que se llaman Education Editions. Education Editions, básicamente, ¿qué es? He traído alguno y tenemos ahí luego en el stand. Education Edition, básicamente, ¿qué es? Pues son productos que están pensados para el aprendizaje y hechos por la educación. Al final es que tiene un hardware que es específico de educación, que te permite conectividad, es la mejor conectividad, te permite durabilidad, que todas las clases tengan la duración que tengan que tener, resistencia, líquidos, polvos, etc., etc. Es decir, es un chasis construido para educación con un cerebro construido de educación. Al final muchas veces hablamos de los test militares, que se les caiga líquidos, que se les caiga polvos. HP tiene unos test propios que son de educación, que tiene unas maquinitas que tira los portátiles, como si a los chavales se les cayeran de la mesa, o que tira fuertemente de los cables, que al final es lo que hacen los chavales, porque al final los chavales son peor que los militares. Entonces, el test militar lo incrementamos con un test propietario de educación. Entonces, hardware específico de educación, y llevan también una consola de educación, una suite de educación que te permite que el proyecto educativo sea una realidad. Pues gestionar el aula, que los chavales tengan un tema de seguridad, actividades de refuerzo extraescolar, actividades de idiomas, etc., etc. Nosotros a todo eso lo llamamos School Pack. Entonces, tenemos varios productos que luego pues, me gustaría enseñarles ahí en el stand de HP. Tenemos plataformas en entorno Microsoft y plataformas en entorno Google. Al final, la semana pasada, en la Feria de Educación BED, hemos hecho varios lanzamientos y hacia dónde va el mercado, hacia dónde nos dice que va el mercado a nivel mundial, es una plataforma 360 táctil con capacidad de escritura Wacom. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa línea, en Education Editions, producto de educación 360 táctil, que yo creo que es un poquito, les invito a que luego lo vean. Y cuando hablamos del cerebro que incluyen estas máquinas, nosotros lo llamamos School Pack, que al final que es una serie de capacidades que la máquina tiene embebida, ahí tienen unas cuantas. Estamos hablando que al final no es solo que tenga el PC capacidades de educación, un sistema operativo de educación, sino que también te permita dar la clase de la manera que quieres, de una manera colaborativa. Y HP tiene unas herramientas que permiten hacerlo. Incluye también licencias de refuerzo, por ejemplo, extraescolar basado en ciencias, de gamificación, como muchos de vosotros conoceréis que es Tovar y que algunos de sus centros lo tienen implementado. Y luego también queríamos enseñarle, y eso sí les invito, porque esto es tremendamente novedoso, son productos que te permiten hablar del blended learning, de la realidad aumentada, del blended learning, de cómo todos esos proyectos educativos que pensamos en dos dimensiones somos capaces de aterrizarlos en un entorno de tres dimensiones. Entonces, tenemos una persona especial que les puede hacer demo luego en el stand, pero para mí lo más importante es demostrárselo con un vídeo para que luego puedan ir al stand, escanearse las cabezas y pensar todo lo que pueden hacer en sus clases. Vamos a ver si somos capaces de ponerlo esto otra vez aquí, Fer. My name is Tyler McGahey, startup founder, hacker and maker.
Seraph is the drone that you can launch in about 30 seconds, and it follows you and films you. You can get some more beautiful shots, and you can actually make it a really magical experience. So it's got a lot of difficult technology in there. We do a lot of collaboration with Sprout, and the talent can be anywhere in the world. You have to source parts, you have to figure out how you're going to actually integrate the project with the team. Para hacer realidad su sueño, es crear el dron perfecto. Esa es la herramienta de las que if I wanted to show them exactly the change I wanted to make, I could make a whole three-dimensional model, make all the changes, annotate them, wait for them to evaluate it, or instead of all that, I can show how all of the pieces fit together in one page and send it to my whole team really quickly in Sprout. We can use Sprout to digitize the drawings and communicate to our industrial designer that we need to change these things in the model. I could open a collaboration session and I can just show them this is the exact change we need to make and they can understand it right away. And we can turn all of this overhead and meeting time from hours down to minutes. We can move much more quickly with Sprout. So with this guy, we're gonna put the camera on the bottom now. Okay, so something like this? Yeah, exactly. I've got the three propellers that we've been using. We had this 9-inch, which is small, but it's pretty light. And then we have the 10 and this really nice 11-inch propeller. It's the carbon fiber one. So the 9-inch would look something a little bit like this, huh? We might actually move it up a little bit, like this. It's definitely a little bit on the smaller side. What's that going to mean for lift? I won't have as much lift, but it will speed up pretty quick. All right, so what if we try something like this with the 11-inch? Is that going to be okay for sizing, you think? Yeah, that'd be great. It'd give us a ton of lift. We'll just have to work on the stability algorithm. Cool, so I think we're going to need to rerun the motor simulations for that. Sounds great. I'll get you the report. Awesome. This drone technology is a new frontier in aerospace engineering. Sprout is helping us collaborate faster and refine our product much more quickly. It is exciting to be on the cutting edge of solving some of these amazing, difficult problems. Esa expresión me encanta. Imaginar todo lo que podéis hacer. Reimaginarlo. Entonces, en todo esto, al final, pues HP evidentemente tiene muchísimo que decir. Y luego ya os contaremos el tema de cómo Reinvent the Classroom, el programa que tenemos con Microsoft, con Intel, con Smart, pues afecta a todos estos proyectos en donde el mundo en 2D se convierte en una realidad con el mundo en 3D. Yo voy a terminar mi presentación. Para mí lo más importante, y engancho con la presentación de Armando, es que la habilidad más importante de que las escuelas tienen que tener es que pueden enseñar que aprender es aprender. Ahí lo estáis viendo. Entonces, yo creo que esto es lo que estamos desde HP haciendo desde el vertical de educación, y lo más importante es que tenemos muchísimos profesores que colaboran con nosotros. Entonces, os invito una vez más a que compartáis vuestras experiencias con nosotros, porque al final la historia de la educación la construís vosotros y los chavales. Entonces, os dejo con Fernando, que os va a contar un poquito el RTC, que es un sitio donde los sueños se convierten en realidad para profesores y alumnos. Y que os cuente cómo hacemos un proyecto de transformación educativa. Muchas veces nos llaman y dicen, oye, yo quiero comprar 20 portátiles, y la pregunta es, ¿para qué? Oye, yo quiero que me des un curso de Office 365, ¿pero para qué? Entonces, hablemos de cuál es el proyecto de centro, cómo os podemos ayudar en todas las etapas que necesitéis. Y un dato importante es, en la parte del dispositivo, ¿sabéis qué posición ocupa la decisión de compra del dispositivo en un proyecto de centro educativo? La posición 560. O sea, antes de comprar el dispositivo hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar de transformación, de suite educativa, de profesores, de familias, de redes, de conectividad, de competitividad, de habilidades. Y esto es un poco lo que intentamos trasladaros hoy, y así nos solicitó la organización. Fernando, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien de tiempo? Yo creo que bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Me encanta todo lo que tiene que ver con la educación y la transformación. Soy un apasionado, me podéis llamar romántico. Me encanta implicarme y crear proyectos de transformación y de cambio en los coles, que realmente impacten en la forma de cambiar la forma de dar la clase, ¿no? Eso es un poco mi pasión, y en esto estoy desde hace aproximadamente unos 10 años, ¿no? Uno de los grandes proyectos de transformación que llevamos a cabo es, por ejemplo, el Reinvent the Classroom, ¿no?, que os contaba un poquito Carlos. Imaginaos un aula completamente diferente, incluso a nivel de espacio, polivalente, flexible, abierta, creativa, donde haya diferentes zonas, donde se produzca un aprendizaje muchísimo más inmersivo y muchísimo más significativo para el chaval, donde es imposible
dar la clase de una forma normal o tradicional, digamos, ¿no? Donde realmente el alumno se coloca en el centro y donde vosotros alrededor estáis trabajando con ellos, guiándoles en todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Una zona quizá más pensada para pensar en un proyecto, otra zona para diseñarlo, otra zona para crearlo, donde veis herramientas como algunas de las que habéis visto con Carlos, en especial la parte del Sprout, pero con kit de robótica, con temas de impresión 3D, que realmente hacen que el aprendizaje sea muchísimo más relevante y significativo para los chicos, ¿no? Incluso una zona más stage, donde puedan exponer el proyecto de forma colaborativa, de forma, digamos, que desarrollen esas habilidades de comunicación y que rompan esos muros del aula y puedan conectar con otras aulas de las mismas características, ¿no? Donde puedan compartir experiencias de aprendizaje alrededor de los proyectos que están llevando a cabo, ¿no? Este es el proyecto de Reinvent the Classroom. Hemos inaugurado el primer RTC, que así lo llamamos en Barcelona, hace un par de meses, y la verdad es que estamos realmente encantados con el resultado que está dando el proyecto, y os invitamos a que veáis e investiguéis un poquito más sobre este aula, ¿no? Porque además estamos viendo que esta célula, este aula, está haciendo algo que nosotros realmente queremos hacer, ¿no? Que es hablar de transformación, hablar de cambio. Estamos viendo que el RTC está cambiando de alguna manera la cultura del centro. Empiezan a trabajar por proyectos, en aprendizaje basado en proyectos, en toda la parte del movimiento y filosofía maker, que nos encanta, y realmente los resultados están siendo muy, muy interesantes, ¿no? Os cuento un poquito lo que sería la hoja de ruta nuestra de transformación. Nos encanta hablar de transformación, nos encanta hablar de cambio, y os voy a contar un poquito el proceso que llevamos a cabo de transformación. Cuando nosotros llegamos a los coles, preguntamos mucho, ¿no? Nos encanta preguntar, nos encanta analizar, nos encanta ver en qué situación está el proyecto educativo de centro, ¿no? Porque muchas veces, como decía Carlos, se piden dispositivos y a veces pues no se sabe muy bien para qué y el por qué, ¿no? Generalmente pues se pide incluso también formación, pero también nos gustaría saber el por qué, ¿no? El dónde estás y hacia dónde vas para nosotros es fundamental en un proceso de cambio y de transformación, ¿no? Y generalmente empezamos a hacer preguntas. Fijaos aquí, y aquí me voy a centrar un poquito en esta infografía para que veáis quizá cuál es un poco la ruta de transformación versus la ruta de aquellos centros que realmente piensan en la parte de formación, lógicamente, que es muy importante, pero aquí queremos dar un pasito más. Queremos realmente ir con un proyecto de cambio y de transformación, ¿no? Generalmente, precisamente, cuando vas por la ruta de formación, generalmente no se suele visualizar el cambio. Cuando hablamos de transformación, el cambio se visualiza. A partir de ahí, empiezas a desarrollar un plan de innovación. Suele faltar la reflexión sobre el proyecto educativo de centro. Esto es fundamental. ¿El proyecto tecnológico, la solución tecnológica que quiero incorporar en el centro, está alineado a mi proyecto educativo de centro? ¿Sí o no? Es una reflexión que, si vamos por la vía de transformación, lo vamos a tener más claro. Una de las cosas que estamos viendo también muy importantes en el éxito de cualquier proyecto de cambio es la organización del propio centro. Nosotros trabajamos en los coles con grupos de liderazgo, y además damos formación específica para precisamente visualizar ese cambio y trabajar juntos para ese proyecto de transformación, para que la solución tecnológica tenga el mayor de los sentidos y que realmente se vea que hay cambio, ¿no? A veces, cuando vamos por la vía de formación, pues tendemos a no hacer pequeños cambios en la organización y mantener la misma estructura organizativa. Aquí os invitamos también, en la parte de transformación, a ver cómo estamos organizados para poder acometer el cambio, ¿no? Uno de los módulos iniciales que damos en cualquier proyecto de transformación, precisamente, por ejemplo, es hablar de marketing educativo, de comunicación, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicar a las familias? ¿Cómo vamos a comunicar internamente para implicar a todos los profesores en ese proyecto de cambio? ¿Cuál va a ser mi posicionamiento de proyecto educativo, ¿no? De esa manera voy a poder ser capaz de transmitirlo, de proyectarlo, de inspirar y de motivar a toda mi comunidad. Generalmente,
en un proyecto de transformación se empiezan a tocar estos canales de comunicación. Uno se empieza a preocupar por la página web que tiene, por los canales en redes sociales, etc. Nos parece un factor muy importante para transmitir que ese cambio se está produciendo dentro del centro. Si vamos por la vía de formación, también solemos cometer los errores de ir un poco al efecto del yo también, ¿no? El colegio que tengo al lado está haciendo un proyecto de uno por uno, pues yo también voy a hacerlo, me tengo que dar prisa, porque a lo mejor estoy perdiendo alumnos y tengo que ponerme rápidamente en el tren de la tecnología. Se requiere esa reflexión y ver si realmente esa solución tecnológica está dentro de mi proyecto educativo de centro. Trabajar a largo plazo. Estamos desarrollando proyectos a 3-4 años vista. Generalmente en muchos centros estamos empezando con la parte del RTC, que es una célula increíble para empezar a hablar de transformación y de cambio, que puede evolucionar a proyectos de uno por uno, que permite experimentar, crear, sin demasiado riesgo, ¿no? Bueno, pues trabajemos en esa línea, ¿no? Trabajemos a largo plazo. Muchas veces también tenemos inseguridad a la hora de comunicar a las familias o hacerles partícipe de nuestro proyecto de cambio, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar también en esa línea? Muchas veces, si lo estamos viendo por desgracia, proyectos o coles que han empezado a incorporar tecnología, que están teniendo dudas y echando atrás el proyecto tecnológico y yendo de nuevo al modelo tradicional de libro de texto, por ejemplo, cuando a lo mejor ya lo habían evitado. Intentemos, en ese caso, trabajar desde la parte de transformación, ¿no? Y así estaríamos en un modelo de innovación continua, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Que es realmente el gran impacto de cambio y de transformación. Pero es un poco las dos rutas, ¿no? Yo creo que es una reflexión súper interesante para que realmente habléis de transformación y de cambio en vuestros coles. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, os decía al principio, ¿no? Nos encanta sentarnos con el equipo directivo, con el equipo de liderazgo y empezar a trabajar en el proyecto tecnológico, en el proyecto de cambio, ¿no? A partir de ahí nosotros desarrollamos lo que llamamos un análisis de momento cero, donde nos centramos mucho en la parte de la infraestructura de red, que es absolutamente clave. Nos encontramos a veces, por desgracia, pues redes domésticas, no tan profesionales, y sabéis de sobra que la red generalmente suele ser uno de los factores que genera más frustración, ¿no? Eso lo cuidamos mucho, nos aseguramos de que realmente la red está bien montada, con una auditoría de red. Y a partir de ahí también analizamos toda la parte que hablábamos de organización, de cómo estamos a nivel de comunicación, cómo estamos a nivel de competencias digitales. Ahora os enseño un pequeño ejemplo de un análisis momento cero real en un cole, ¿no? Organización, comunicación y sobre todo metodologías, ver qué metodologías se están utilizando y competencias digitales que tienen los propios profes. Y a partir de ahí diseñamos un plan de formación. Un plan de formación que al principio va muy, muy, muy centrado en la parte de liderazgo, de gestión del cambio, de marketing educativo. Tocamos también temas de neurociencia, quizá también para buscar esos argumentos que a vosotros os permita estar cómodos en ese proceso de cambio y de transformación. Y a partir de ahí, lógicamente, formación en la solución tecnológica, en todas las herramientas que acompañan el proyecto tecnológico, a nivel de contenido y a nivel más de hardware, ¿no? de equipo. Y a partir de ahí, pues, proyectamos, digamos, o hacemos un acompañamiento en todo el proceso. Esa sería un poco nuestra hoja de ruta. A ver si os puedo enseñar un ejemplo. Aquí está. De lo que sería un momento cero, así ya de alguna manera también. Y termino ya con esto, para dar paso a algunas preguntillas que posiblemente podáis tener. Fijaos, este momento cero aquí ponemos muchísimo el acento porque también nos permite el tomar decisiones que a veces ni siquiera os habíais pensado, ¿no? Habéis pensado. Estos serían un poco los bloques. Nos centramos mucho en conocer el proyecto educativo de centro, lo que os comentaba, el liderazgo y la gestión del cambio, cómo está el cole a nivel de cultura digital, cómo vamos a implementar el proyecto tecnológico y, finalmente, la parte de competencia digital y docente, ¿no? A partir de ahí sale un plan de innovación bastante exhaustivo
generalmente suele ser a 3-4 años, donde empezaremos a trabajar codo con codo para que cuando llegue la solución tecnológica estéis bien preparados, ¿no? A nivel de liderazgo, a partir de ahí sale una serie de recomendaciones y una serie de informes que os permita pues tomar decisiones de cómo estáis y cómo vais a afrontar ese proyecto de cambio y de transformación, ¿no? Que al final del día es lo más importante, ¿no? Estar bien preparados a nivel de organización, de equipo, para acometer un proyecto de estas características, ¿no? Una pequeña hoja de ruta de cómo nosotros implementamos la transformación. Y quizá aquí sí, justo me viene perfecto, pero nos quedan 10 minutitos, por si queréis hacer alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, nosotros encantados, aquí nos tenéis, y si no, bueno, también estaremos por ahí fuera y tomando un café que podemos perfectamente también charlar. Gracias. ¿Alguna pregunta? Nos agradece la organización que hayamos terminado 5 minutos antes, ¿verdad? Bueno, que sepáis que este proyecto que ha presentado Fernando, pues esto, por ejemplo, se hizo para un colegio público de Toledo en un proyecto de 5 dispositivos para profesores y 25 para alumnos. O sea, al final ese colegio nos llamó y nos dijo: oye, quiero comprar 5 dispositivos para los profesores, 25 para los alumnos, quiero empezar un piloto. Y la pregunta fue: ¿para qué? Déjanos que te ayudemos. Entonces, a raíz de ahí, el colegio pues nos está solicitando una serie de cosas que le permite que eso sea una realidad. El caso más espectacular de ese colegio es que está al lado de la cárcel, puerta con puerta de la cárcel de Ocaña. Entonces, no tiene redes, la infraestructura no le llega, no le va a llegar. Hemos tenido que hablar con Telefónica para que amplíe el tema de Internet, etc., etc. Entonces, bueno, quedaros con el mensaje de innovación en educación. HP hace muchísimas cosas por mejorar la educación de este país y mejorar la educación del mundo y ayudaros a vosotros con muchas herramientas, y además tenemos una tecnología que nos lo permite. Levantar la mano y estamos para ayudaros. Y reinventar vuestro aula. Gracias. Eso es. Gracias.